Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo estamos en el campamento ecuestre de Jorvik y en el día de hoy tengo planeado montar tres caballos porque son tres caballos que tienen aquí y como cualquier caballo necesita ser montado para estar en forma. Entonces nos lo vamos a repartir a lo largo del día. Vamos a empezar ahora tempranito por la mañana. Así es que bueno, vamos a ello. Salima, vamos a hacer una ruta ahora, ¿te unes? Vale, pero tengo que preparar el caballo que no lo he sacado todavía. Vale, sin prisa, si aún no estamos todas listas. Bueno, voy a por el caballo, ahora nos vemos. Bueno, pues mirad, ruta ahora. Como habéis visto, hay ruta ahora mismo, ya está la gente preparando los caballos. Así es que vamos a coger el islandés, porque de los tres que tengo preparados es el más tranquilo. Entonces, pues aprovechamos que hay ruta ahora mismo y salimos con él porque aparte lo va a disfrutar. Así que vamos a por él, lo preparamos y salimos. Bueno, entonces, ¿qué decís? ¿Por dónde hacemos la ruta? Pues por la zona, sin alejarse mucho. Claro, podemos ir a la playa y luego bajamos por Morla. Perfecto, vamos. Bueno, ruta tranquila hoy. Han dicho que iremos por la playa y luego para volver bajaremos por Morland. Y ya llegaremos. Pararemos seguramente a charlar o a comer algo, también a descansar. Y ya nos volveremos. Así que tranquilito hoy. Ay, pues yo pensaba que iba a ser más frío. ¿Qué va? Ya está genial. Buah, pues yo ahora mismo estoy perfecta. Yo no me debería haber puesto la camisa térmica, estoy sudando. Bueno, volvemos enseguida, no pasa nada. Ya está, ruta acabada. Ahora ya nos queda dejar a los caballos, los tenemos que quitar y guardarlos cada una en su sitio. Son las 11:30, entonces ya no voy a montar a los caballos que me quedan, los montaré por la tarde. Entonces bueno, vamos a encargarnos del caballo, lo quitamos y lo dejamos en el paddock. Madre mía, mi caballo hoy estaba súper fuerte. El mío también, pero he estado calentando antes y no ha ido nada mal. Ay, pues el mío me ha ido perfecto. A mí también, la verdad. Pues el mío se ha asustado porque ha salido de un árbol un conejo. Pues nada, 5:30 y ya estamos aquí de vuelta. Ya lo que nos queda son montar los dos caballos, el frisón y el belga. Voy a empezar con el belga. Porque es un caballo joven, es un potro y está muy loco, ¿vale? O sea, está fuerte. Entonces vamos a empezar por él porque me va a llevar más tiempo
darle cuerda y montarlo. Y luego ya nos pondremos con el Frisón, que es un caballo ya más tranquilo. Así es que vamos allá. Pues nada, como habéis visto, lo típico de un potro. Se ha botado alguna que otra vez, pero bueno, lo normal. Ahora sí, vamos a ponerle el equipo y montarlo, que seguro que va genial, porque en el fondo es buenísimo. Como era de esperar, ha ido perfecto. La clase ha sido un poco más corta porque como le hemos estado dando cuerda antes, pues ha calentado ya. Entonces vamos ahora por el Frisón, que como he dicho antes es más tranquilo. Es un caballo también joven, no es un potro, pero es jovencito. Pero con este no tenemos problema, es bastante tranquilo. Y ya se está haciendo de noche, tenemos un atardecer súper bonito, me encantan los atardeceres. Entonces bueno, vamos a dar una clase un poco rápida, una clase express, para que caliente un poco, ya lo dejamos y acabamos el día. Pues ya está, ya hemos acabado por hoy. El objetivo de hoy, cumplido. Bueno, esta ha sido mi rutina de hoy en el campamento, espero que os haya gustado. Y bueno, si os gustan este tipo de vídeos y queréis más, decídmelo en los comentarios. También muchas gracias a todas estas personas que me habéis ayudado a grabar, que sin vosotras no habría podido. Así que muchas gracias a todas. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!